¿Cuáles son nuestras previsiones para renta, para este ejercicio, para renta de 2022? Por una parte, tenéis ahí los datos. En individuales esperamos una variación, un incremento del 4,1%, pasando a 19.578.000. Conjuntas, una disminución del 0,7%, un total de declaraciones de 22.899.000, lo que supone un 3,4% más que en el ejercicio anterior. De ellas, las declaraciones positivas aumentarán un 14,2%, alcanzando la cifra de 7.649.000, y las devoluciones, igual que ocurrió también el año pasado, tanto en positivas como en devolver, tendrán una variación negativa, un descenso de un 2%. Las negativas y otras un incremento del 4%, total, como os decía antes, el total de las declaraciones se incrementará, según nuestras previsiones, en un 3,4%. Y en cuanto a los ingresos, se produce la misma situación del ejercicio anterior, en la que se produjo un resultado a ingresar con un crecimiento, una variación del 5,6, llegando a una previsión de 16.448 millones de euros, y los resultados a devolver, también igual que en el ejercicio anterior, pues una disminución del 2,4%, alcanzando la cifra de 9.946 millones de euros. En total, el resultado neto, la diferencia entre las a ingresar y a devolver, será de 6.502 millones de euros.